El excongresista Javier Díez Canseco calificó de desleal la actitud de Chile. Según el parlamentario, la teoría de Alan García, la de manejar por dos rieles el tema del espionaje a favor del país vecino, es absurdo. El trato con Chile y la teoría de manejarla por dos rieles separados es un absurdo. Esta teoría de García, de que una cosa son los negocios con Chile y otra cosa es la soberanía nacional, el problema fronterizo, etcétera, es un absurdo. El exparlamentario se pronunció también respecto al Tratado de Libre Comercio con Chile. Él sostiene que este convenio debe ser declarado nulo porque no ha pasado por los procedimientos correspondientes. Es un absurdo haberle impuesto al país un Tratado de Libre Comercio con Chile que no ha pasado por el Congreso. Es inconstitucional y es absurdo haberle entregado a un país fronterizo inversiones por más de 7.500 millones de dólares que generan ambiciones de control y de fuerza política en el país. Asimismo, mencionó que se debe reorientar la política exterior y de defensa del país, esto durante su visita a nuestra ciudad por la Convención Regional de las Fuerzas del Pueblo por el Cambio. Creo que hay que reorientar la política exterior del Perú. No puede estar entregándose ese volumen de inversiones y propiedades a un país fronterizo con el cual hay problemas de límites y hay problemas de intereses. Creo que es indispensable reorientar la política de defensa nacional.